Desde que Rusia tomó la decisión de intervenir militarmente a Ucrania, el país ha tenido que enfrentar una serie de castigos, especialmente económicos, que le han impuesto la Unión Europea y Estados Unidos. A través de las sanciones que te explicamos en este vídeo, Occidente busca que el país dirigido por Vladimir Putin ponga fin a la guerra que inició contra Ucrania. Los castigos que Estados Unidos y la Unión Europea han aplicado en contra de Rusia van desde los más simples, como por ejemplo, prohibir que algunas personalidades rusas, entre ellas el propio Vladimir Putin, viajen a suelo europeo, o que Rusia compre o venda productos y materias primas a ningún país que esté en contra de esta guerra. Pero también hay castigos más severos que ponen en riesgo la estabilidad de la economía rusa y que pueden causar graves consecuencias a todas las personas que hacen vida en el país. Entre esos castigos se encuentra la desconexión de bancos rusos del sistema internacional de pagos SWIFT. Con este castigo a Rusia lo que se le ha hecho es cortarle la conexión financiera que tiene con el mundo, y esto sin duda lo terminan pagando las empresas rusas que se ven atadas de manos a la hora de comprar y vender a empresas en el extranjero, porque no pueden enviar o recibir dinero desde el exterior. Otro de los castigos que también ha dado un duro golpe a la economía de Rusia es que el Banco Central de ese país no ha podido acceder al dinero que tenía depositado en bancos en el extranjero. Hay muchos más castigos en materia económica y financiera que se van sumando a medida que el conflicto continúa. Pero, ¿todo este tipo de acciones que ha impulsado Occidente contra Rusia, qué buscan? Ya lo ha dicho el propio ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire. Vamos a provocar el colapso de la economía rusa. Y en medio de ese intento de colapsar la economía rusa, uno que de verdad no la ha pasado nada bien ha sido el rublo, la moneda oficial de Rusia. El rublo, que ya desde la invasión rusa a Ucrania venía devaluándose su valor en picado, tras la imposición de las sanciones ha venido experimentando una caída libre sin fin y su valor se ha desplomado a mínimos históricos. La caída del rublo afecta a Rusia en general, pero quienes finalmente lo terminan padeciendo aún más son los ciudadanos, porque cuando una moneda local pierde valor, provoca que el costo de vida sea mucho más caro. Es decir, al caer el precio del rublo, lo que ocasiona en la práctica es que los rusos deban pagar un precio mucho más alto por los productos o servicios que quieran adquirir. Y esto preocupa a muchas personas en Rusia, porque ya el gobierno ha dicho que casi 60.000 rusos perdieron sus trabajos debido a las sanciones, y existen otros 14.000 empleados a los que se les ha mandado a casa de vacaciones sin salario. De continuar la crisis, muchos más son los rusos que podrían verse en una situación similar a esta, haciendo que crezca el número de pobres en el país, porque solo tienes que ver esto, los precios por las nubes y sin empleo. ¿Quién puede mantenerse en una situación así? Desde la intervención militar de Rusia a Ucrania, el rublo se ha desplomado por encima del 98%, y para rescatarlo, Vladimir Putin se ha sacado un as de debajo de la manga, al anunciar que si Europa quiere gas ruso, ya no podrá pagarlo en dólares ni euros, sino en rublos. Con esto Putin estaría buscando incrementar la demanda del rublo, que ayudaría a frenar la caída que se fortaleció frente al euro y el dólar tras el desplome que venía sufriendo desde el 24 de febrero. Pero esa no es la única estrategia que Rusia pone en marcha para evitar los estragos de las sanciones, y es aquí donde entran las criptomonedas como el salvavidas ruso. A diferencia de las monedas nacionales como el euro, el dólar o el rublo, que son manejadas por bancos centrales, las criptomonedas son independientes, están libres del control de bancos y gobiernos. Por ejemplo, si una persona o una empresa sancionada quiere realizar una transacción comercial en monedas tradicionales, no podrá hacerlo porque los bancos están obligados a impedirlo. Pero en el caso de las criptomonedas no pasa esto, porque a estas monedas están fuera del sistema económico tradicional, no hay quien pueda bloquear esa operación. Ya Rusia venía trabajando en la implementación de criptomonedas, debatiendo leyes al respecto para su legalización, incluso este país ocupa el puesto número 18 de 154 del mundo en el nivel de adopción de criptomonedas. Una vez Occidente lanzó las sanciones contra el país, se ha sabido que algunos bancos que están atados de manos para operar en el sistema financiero tradicional han estado utilizando criptomonedas para transferir dinero dentro y fuera del país. Incluso los millonarios u oligarcas rusos podrían estar cambiando a criptomonedas todo el dinero que tenían en los bancos para evitar que venga Occidente o cualquier gobierno o entidad y se los congelen. ¿Por qué las criptomonedas podrían representar una especie de salvavidas para Rusia?
porque cualquier persona, gobierno o empresa puede comprar o vender un producto a través de las criptomonedas sin que esas transacciones puedan ser rastreadas. Las criptomonedas se presentan como una gran vía de escape para que Rusia esquive las sanciones que le están imponiendo Estados Unidos y la Unión Europea. Esto ya lo había hecho antes Venezuela, país que también ha sido castigado con sanciones y que no solo a través del Bitcoin, sino creando su propia criptomoneda, el Petro, ha logrado frenar un poco la asfixia económica que supone sobrevivir bajo el yugo de las sanciones. Pero las criptomonedas no solo las están utilizando las entidades financieras, oligarcas o el propio gobierno para evadir las sanciones, sino que se estima que hay más de 17 millones de rusos que utilizan estas monedas digitales a diario. Los rusos poseen el 12% del total de criptomonedas que hay a nivel mundial y todo apunta a que cada vez más personas las comenzarán a usar en medio de la crisis que está en pleno desarrollo. En medio de la pérdida de valor de su moneda, los rusos hacen todo lo posible por acceder a monedas extranjeras como el dólar o el euro, y lo hacen porque no se sabe hasta qué punto el rublo seguirá cayendo, y al cambiarlo a otras monedas que permanecen estables, evitan que su dinero pierda valor, que estén trabajando cada día para nada. Ante la creciente demanda que han tenido las divisas rusas y que cada vez son menos los ciudadanos rusos que quieren mantener su dinero en rublos, el gobierno de Vladimir Putin ha tenido que ponerse manos a la obra para evitar que el rublo siga perdiendo valor, por lo que hasta el 9 de septiembre de 2022 los bancos tendrán prohibido vender divisas a los ciudadanos, solo podrán acceder a ellas aquellas personas que posean una cuenta bancaria en otras divisas, pero también tendrán un limitante. No importa si la cuenta está en otra divisa, todos los retiros se pagarán en dólares estadounidenses. Las personas solo podrán sacar 10.000 dólares en efectivo y aquellas personas que quieran sacar más de eso podrán hacerlo, pero en vez de recibir dólares se les dará rublos. Además, las personas con nuevas cuentas en divisas solo podrán hacer retiros de dinero en rublos. Ante la imposibilidad de acceder de forma masiva a divisas, hay quienes han optado por lanzarse a la compra de oro en un intento por evitar que sus ahorros en rublos se esfumen. La demanda de oro físico por parte de los ciudadanos rusos se ha disparado a tal punto que incluso el Banco Central de Rusia ha tenido que paralizar sus compras de metal precioso a los bancos comerciales para garantizar que los rusos puedan adquirirlo sin ningún tipo de restricciones. Sberbank, el mayor banco de Rusia, ha señalado que la demanda de oro y paladio, que es otro metal precioso, se ha cuadruplicado en el país, por lo que aumentaría la cantidad de oficinas que venden estos metales preciosos para ayudar a los rusos a proteger sus ahorros. El oro tiene una larga historia como valor refugio en tiempos de crisis porque su precio no se desploma tan fácil como lo hacen las monedas comunes, además que no se daña y es aceptado en todas partes del mundo. Sin embargo, tiene una desventaja: al ser tan costoso implica que la persona que lo posea tenga que aumentar su seguridad para protegerlo, por eso no es raro que ante la imposibilidad de acceder a divisas, haya rusos que en vez de salir corriendo a comprar oro, hayan optado mejor por comprar criptomonedas, porque al ser un dinero digital, lo máximo que podrías llegar a necesitar es un buen antivirus para evitar que te roben el dinero que tienes en los llamados monederos virtuales. De acuerdo a una encuesta realizada por el gobierno de Rusia, los rusos poseen en total más de 2 billones de rublos en criptomonedas, que cambiados a dólares equivaldrían a 22.900 millones. Para entender por qué las criptomonedas pueden ayudar a un país, empresa o persona a evadir las sanciones, hay que poner sobre la mesa el concepto de descentralización. La descentralización de una moneda consiste en crear una especie de dinero donde no exista una autoridad o ente de control que sea responsable de su emisión y registro de sus movimientos. Cuando se habla de descentralización de monedas, el ejemplo más palpable son las criptomonedas. Las criptomonedas representan una alternativa al dinero que actualmente manejamos, que se conoce como dinero fiduciario o dinero fiat. Ese que fue creado por gobiernos y que controlan los bancos centrales y que sirve como moneda de intercambio o pago de productos o servicios, pero que, a diferencia del oro, no sirve como reserva de valor porque cada día vale menos debido a que se está imprimiendo continuamente y después de la crisis del coronavirus todavía lo hacen más. Un ejemplo de dinero fiat es el euro, que es una moneda emitida, gestionada y controlada por el Banco Central Europeo, o el dólar, que lo controla la Reserva Federal de Estados Unidos,
Lo mismo pasa con las monedas nacionales de cada país que son controladas por los estados, como el yuan, el yen, la libra esterlina o el rublo. Todas esas monedas son conocidas en términos más técnicos como monedas fiat. Cuando se dice que las criptomonedas representan libertad, es porque es un dinero que no lo pueden controlar ni los bancos centrales ni los gobiernos. Es decir, que cada persona que posea criptomonedas, ya sea en cualquier parte del mundo que se encuentre, eso sí, con acceso a Internet, tenga la libertad de enviar dinero cuando quiera, donde quiera, el monto que quiera y a quien sea sin tener que andar pidiendo permiso a nadie. Además, su acceso es fácil. Basta con que la persona se cree una billetera virtual sin costo alguno que le generará una dirección única con la que podrá hacer todas las transacciones que quiera. Actualmente las criptomonedas están siendo adoptadas de forma masiva, por lo que con ellas se pueden hacer compras por Internet de bienes y servicios o cambiarlas por otras divisas. Las ventajas de las criptomonedas son muchas. Las transferencias son casi instantáneas. No importa si el dinero se está enviando a una persona en el sitio más remoto del planeta. Son transferencias que en su mayoría no tienen costos o son muy insignificantes y no hay un límite ni un intermediario que impida que se realice la transacción. A diferencia de las monedas fiduciarias que conocemos, que deben moverse a través de los bancos o instituciones financieras que tienen la capacidad de rastrearlas, congelarlas o bloquearlas, las criptomonedas pueden potencialmente enviarse de una persona directamente a otra, independientemente de las sanciones gubernamentales u otras restricciones, y ahí es donde Rusia ve su gran potencial. El conflicto entre Rusia y Ucrania, una vez comenzó, tuvo un impacto negativo en las criptomonedas. El Bitcoin, que fue la primera criptomoneda en ser creada en 2009, que se mantiene año tras año como la más popular y cuyo movimiento de precio tiene un fuerte impacto en el resto del mercado de las criptomonedas, sintió en primera fila la decisión de Rusia de iniciar una operación militar en territorio ucraniano. Tras el anuncio de Putin el 24 de febrero, el Bitcoin registró una caída por encima del 10%, llegando a costar en su punto más bajo del día poco más de $34,300. Con la caída del precio del Bitcoin, el mercado de las criptomonedas perdió más de $200,000 millones, y es que al Bitcoin marcar la tendencia en el precio de la mayoría de las criptomonedas que existen, que son más de 18,000, otras perdieron también parte de su valor, llegando su precio a bajar entre 9 y 18%. Entre las más afectadas se encontraban Ethereum, Binance Coin, Cardano, Avalanche, Dogecoin, Shiba Inu, entre otras muchas. Pese a la fuerte caída, el mercado de las criptomonedas ha logrado recuperarse del bajón y en menos de una semana comenzaba a mostrar señales de recuperación. El Bitcoin recuperaba su precio llegando a costar casi $44,000 por unidad, y si bien ha registrado fuertes caídas por debajo de los $38,000 por unidad, ha logrado recuperarse y su valor ha logrado estar por encima de los $46,000. Esta recuperación podría ser en parte culpa del efecto boomerang de las sanciones que le han impuesto Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia, que han provocado la caída del rublo, y el resultado es que cada vez más rusos se tiren a comprar criptomonedas, siendo el Bitcoin el más comprado. Pero la demanda de criptomonedas no solo ha crecido en suelo ruso, a nivel externo otras personas han decidido hacer lo mismo, invertir parte del dinero que tienen ahorrado en criptomonedas, porque con Rusia como ejemplo se han dado cuenta que las monedas locales no son seguras y que en medio de conflictos representan un gran peligro. Esto último se ve reflejado en las estadísticas. El número de direcciones de Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico. Ya hay más de 40 millones de direcciones o monederos virtuales que poseen Bitcoin, un claro indicador que cada vez son más las personas que adquieren esta criptomoneda. Además, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, las criptomonedas no solo han sido utilizadas como una herramienta para evitar que el dinero pierda valor, sino que las personas se han dado cuenta que es una herramienta más con la que pueden ayudar a una nación en peligro como Ucrania, usando las criptomonedas como una gran vía para enviar y recibir apoyo económico. Por el momento, las donaciones al gobierno ucraniano han superado los $42 millones. La guerra entre Rusia y Ucrania, lejos de agravar el desplome de las criptomonedas, las han convertido en uno de los activos que más registran subidas.
Pero que las criptomonedas estén siendo consideradas como un tipo de dinero que ayuda a las personas a hacer frente o protegerse de la crisis no significa que sean del todo seguras, y aquí juegan un papel fundamental los virus informáticos. En esta oportunidad nos centraremos en el ransomware porque está muy relacionado a Rusia. El ransomware es una forma de malware o virus informático que se ha vuelto muy popular y que consiste en bloquear los archivos o dispositivos del usuario para luego reclamar un pago en línea anónimo a cambio de devolverle al usuario el acceso a sus cuentas. Si bien el ransomware lleva siendo un problema creciente desde hace años, con cientos de hackeos criminales contra escuelas, hospitales y gobiernos municipales, no fue hasta mediados del año pasado que empezaron a prestarle atención a este tipo de ciberataques, después de que a través de un ransomware atacaron a Colonial Pipeline, encargada de transportar casi la mitad del suministro de gasolina y diésel de la costa este de Estados Unidos. El ataque desencadenó el pánico en las gasolineras estadounidenses, que se quedaban sin el vital líquido para los coches de las personas que viven en Estados Unidos. Para poner fin al problema, la empresa tuvo que pagarles a los hackers que se hacían llamar Darkside la cantidad de 4,4 millones de dólares en Bitcoin difíciles de rastrear. Pocas semanas después, la cadena de suministro de carne JBS fue afectada cuando otro grupo de ransomware de nombre Revil atacó JBS, el mayor procesador de carne de res del mundo. Esta empresa tuvo que pagarles a los ciberdelincuentes unos 11 millones de dólares también en bitcoins a fin de que estos reactivaran las operaciones que les habían paralizado en Estados Unidos y Australia con un ransomware. ¿Pero dónde está la relación con Rusia? Pues diversos análisis, entre ellos uno realizado por la empresa Chainalysis, sugiere que el 74% de todo el dinero robado en 2021 a través de ataques de ransomware se destinó a piratas informáticos residenciados en Rusia. Los investigadores destacan que más de 400 millones de dólares en pagos en criptomonedas se destinaron a grupos rusos o que tenían algún tipo de relación con Rusia. Durante años, Rusia ha negado dar albergue a piratas informáticos. En enero de este año, las autoridades rusas anunciaron que habían desmantelado el grupo de ransomware Revil, responsable del ataque al mayor procesador de carne de res del mundo. La operación se habría realizado a pedido de Estados Unidos, siendo este un caso extremadamente raro de colaboración entre Estados Unidos y Rusia en el ciberdelito como nunca antes había ocurrido. ¿Y tú qué piensas? Si fuese ruso, ¿cambiarías tu dinero por oro? ¿Dólares? ¿Criptomonedas? ¿Cómo lo harías? Déjanoslo en los comentarios. Esperemos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de Google esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Nos dejases tu like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.